¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike! Y en el día de hoy vamos a reaccionar a un vídeo que se ha hecho viral. Las jugadas más violentas de la historia. No sé a qué se refiere, pero vamos al lío. F Vitality. Vale, esta es la de Zaigu con el AWP. Esta para mí es una de las mejores jugadas de la historia. Entiendo que con violento es ir full W y que te la pela todo, ¿no? Esta jugada es una... O sea, pero es una puñetera santísima barbaridad. Para mí, top histórico de jugadas con el AWP sin lugar a dudas. Vale, aquí ya estoy algo perdido, la verdad. No sé a qué jugada se refiere. Vale, Brocky. AWP de nuevo. Vale, se hace al primero. Le abre la puerta, no ve a nadie. Vale, lo tenemos. Se hace el segundo. ¡Ay, va! Ya me acuerdo de esta. Se la pela todo. Mira. ¡Qué barbaridad! Y porque estaba cegado el otro, ¿eh? Esta es muy buena. Esta hay que reconocerla que es muy, muy buena. A ver. Justa, entiendo que va a ser, ¿no? Ahora va a ser Rein. Que se pone dando tapeitos. Aquí que entendemos como violento, que se pone en medio y no pasa ni Dios. Al último de otra etapa. Rein en modo... con la tula afuera. Mouse Liquid. ¿Es la jugada AWP de Chris J? Esta también es muy buena, tío. Esta me parece una barbaridad. Para mí, cuando la vi, la puse top 5 históricas también. Eso fue una locura, tío. Es que aún sigo sin procesarla. Mira, Snacks. Ahí le tenemos. Vale, que tenemos aquí. Bath, Monesi. ¿Quién creéis? Oblin, yo creo que va a pillar, pero... Vale, pues no, no pilla. ¡Se la va a hacer él! ¡Por bocazas! Vale. Y ahí tenemos el ace. Lo de las veretas es una locura, tío. Lo de las veretas en ronda de pistolas es una barbaridad. Y Blame, que si no me equivoco, lo ha fichado Fnatic, ¿no? Espero no haberme equivocado. Pero es el movimiento. Es un movimiento extraño porque Fnatic últimamente no fichaba como a gente instaurada ya en el tier 1, ¿no? Al único que le quedaba era Grimms. Y no sé. Movimiento, como digo, que me sorprendió muchísimo. Nico uno de vida, ¿eh? Vamos a ver quién se la hace. Vale. Esta sí que me ha resultado violenta, Ever. Esta sí que me ha resultado violenta. Es que hay algunas que lo piensan, otras que no. A ver, face pain. De Nico con el scout. Vale, la primera. Toma. Tío, qué bien lo está haciendo. Qué lástima, tío, es verdad. Qué lástima que no fuerais, tío. Vaya barbaridad. Hubiera sido mejores jugadas históricas también de Scout, Bueno, y hablando del psicópata, ¿no? No sé cuando estuve en Mouse. Buenos recuerdos. Y Tarik aquí. Ya ha llovido, Y el Flicardo. Y él con la cara de otro día más en la oficina. Bueno, esa jugada es brutal. Esta jugada es... Bueno, aparte de que es overtime, se hicieron el mapa. Esta jugada la recuerdo, tío, de verla en directo. Mira el Carrigan, tú. Y el Twitch casi se lo come. A ver... La postura de Jekindar, tío. Yo me descojono. Vale. ¿Quién se la hace? Que no tengo ni idea, Jekindar. ¡Oh! ¡No se chelea este milagro!
Por cierto, James le ha dedicado una barra a Simple. Me explico, Simple, simple. Ha hecho un curso para que la gente aprenda a jugar Counter-Strike en un año, ¿no? O sea, entiendo que es un curso de bastantes horas, bastante tiempo, tal, no sé qué, no sé cuánto. Pues James ha dicho lo siguiente. Ha dicho, como sabéis en mi canal, podéis ver gratuitamente, remarcado porque no siempre hay que pagar, gratuitamente mis guías. Si Simple hace algo que yo no haya hecho, lo subiré y lo tendré gratuitamente. ¿Qué opináis, chavales? ¿Qué opináis? Ahora el tema de eso, ¿no? De las guías, las clases y tal, está bastante de moda. Claro, el drama es si lo de Jaime está en ruso o está en inglés. No tengo ni idea, no sé si alguien sabe. Voy a jugar, madre que me puto parió. Ah, entiendo que es el antiguo Neko, ¿no? Que estaba en mouse. Pero ha aparecido mucho Neko en ese vídeo, ¿eh? Para mí la jugada más violenta que hemos visto, sin lugar a dudas, ha sido el este Saigu. O 4K, ya no recuerdo, pero esa jugada... ¡Wow! Esta es buena, esta es buena, esta es buena. Esa es buena también. Esa también es muy buena, tío. Hay que reconocerlo. Vale, el humo a Heaven, Molia tóxico, flash para caso menos lo de monstruos y esta de Guardian, que es dueño y señor del site. Fijaros, qué bien lo hace. El viaje que le mete a Oscar. El viaje que le mete a Oscar, tío. Vale. Coño, CDR, vale. Le paran. Y aquí Bennett a tope. La tapa que le mete. Bueno, se ha hecho un 6K. O sea, a Somebody ha dicho: no me vas a robar el Ace, quítate de aquí. En la época del SG. Pues toma. Aquí Golden. Ahí lo tenemos. Sabe que ha pasado uno. Y el flick que le metan esto. ¿Echáis de menos una época en la cual no sea tanta AK, tanta M4 y se utilicen más rifles? ¿O así estáis a gusto? O sea, si está fuera también. El Ace que se hace, Stewie, tío, para ganar el mapa, tú. El puto es que te hace Stewie. Vamos a ver qué tal con los equipos. Bueno, no sé si sigue en Legacy. Creo que no, que ya no está en Legacy, ¿no? Que lo ha intentado, no ha salido bien. Algo raro. Esta también es muy buena. Esta también me parece violenta de cojones. Fijaros, muy buena. Esta jugada es tremenda. Pues chicos y chicas, con esto despido el vídeo del día de hoy. Decidme en los comentarios cuál ha sido vuestra favorita o si recordáis alguna mejor de las que hemos visto. Y con esto me despido. Muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!